un venezolano que era Yo pues, pensé que justo te por habías la... desmayado, güey, No, en justo por la silencio. época de las elecciones. He tenido una catalepsia. ¿Por qué un venezolano? Y se quedó ahí. Y se quedaba ahí dormido. A partir de esta cuestión, hoy día ya ustedes han dado muchas entrevistas, la gente ya los conoce, ya lo ubica, entonces pero no nadie nos había preguntado dónde habíamos nacido. Bueno, porque siempre parte con esa la pregunta, para saber de dónde, cómo ubicarla, ¿cachai? Claro, para saber la clase social que me estoy rodeando. Qué palabra uso. Claro. Oye, buena que eres prejuiciosa. No, para nada, niña. Oye, yo tengo, voy a hacer con ustedes juegos, ¿ya? Yo tengo un juego que se llama Bachillerato con Objeto. ¿Ya? Donde el corcho de la botella de champán que abrimos de la primera... va a servir donde lo vamos a tirar a cada uno. En desorden, no hay un orden a la derecha, a la izquierda. Aquí yo te la puedo tirar a ti, tú la puedes tirar a mí. Aquí la idea es agarrar y decirle el concepto. Por ejemplo, yo digo, pido el nombre de transformista y empezamos a tirar nombres. Ah, y al que le falta, se toma un shot. Hay pisco y agua. Ya. ¿Ya? ¿Ya están todos servidos? Están todos servidos. Ya, y espérame, y esto es como al se la tiráis sí, a quien tú querés. A quien que yo quiero y tú eliges a quién se la quieres tirar. Ah, oh, joder. No, pues no me caguen a mí, no se asocien. ¿Cuánto te lo voy a tirar, joder? Bueno, vamos a partir con nombre de discoteca de Chile. Como por ejemplo, pueden estar cerrados o abiertas. ¿Cola? Cola, obvio, si somos cola de grifo. Ya, partamos con Naxos. Quasar. Rumors Club. Fausto. Enterprise. ¿Tengo que tomar? No, Bocara Club International. Bunker. Club M. Soda. Illuminati. ¿Cómo se llama esto? Vamos, 3, 2, Nueva Cero Discoteca. Underboys de Antofagasta. Under City. 3, 2, 1, gigante. Ya, vamos, tome cualquier vaso ya, y se puede. No, tiene que tomar todo. Yo no tomo pisco desde 1600. Pero es peruano, así que tampoco te va a hacer tan mal, chiqui, tranquila, vamos. ¿Entonces qué te queda? No, si no me queda. ¿No me queda? ¿Qué queda? ¡Qué horror! Gasa, te duele alguna muela, te va a dejar de doler. Y la guata calentita. Oye, mira, bueno, los chiquillos a compartir y a comentar, ¿ya? Así que ahí vamos a leer todos los comentarios. Sí, hay otra gente que está ahí comentando. ¡Ya, otra! ¡Juguemos más! El César pide. Ya. Tienes que hacer cosas cola. Ya, cosas cola. Guacho, ¿quién me comió? No, puta, todo Santiago. Que comiencen con M. No, nombres de, con lo que tú decías, como transformistas, participantes de realities. Esto más, como por ejemplo, Samantha Price. Angie Grace. Valentina Manson. Caponera de Francisco. Cassandra Romanini. Ay, Claudia Larson. Valentina Manson. Ya lo dijo, ya lo dijo. Ah, ya. Camila Manson. No, si es sin repetir. Vamos. No, era sin repetir. Me tocó agüita, gata. Va a pasar el otro. Qué delicia. Qué delicia, mamá. Ya. 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 ¿Tú pides de nuevo, pues? ¿Yo? Ay, ¿qué puede ser? ITS, pide ITS. Ya. ITS que hemos tenido. Ya. ¿Qué hemos tenido? ITS que podemos encontrar en el mundo gay, tales como ladillas. Conorrea. Sífilis. VIH. Hepatitis A. Hepatitis B. Hepatitis C. Mononucleosis. ¡Ay! No, ya cagué. Sorry, pero es que yo me da. Es que nunca he tenido una. Aquí no la hemos tenido todas. ¡Eso! Yo te puedo decir más, te puedo decir la clamidia. Te puedo decir. El papiloma. Los herpes. Claro. Ah, mira. Ya, sí, pide. Poliflor. Vamos. Nombre de mascotas que los colas le ponen a sus mascotas. Como por ejemplo, Faust. Nombre de mascota. Isiora. Macarena, que puede ser cualquiera. Sí, pero, vamos a ver, pero nombres como graciosos, sí, ah, ¿cachai? Ah, ya. Madonna, no, pues niña. Petunia, Colomba, Pelusa, Toby,
Noche. Uga. Así yo le puse una que yo tuve. La Uga Punch. Uzi. Dark Spice. Ay, No he dicho la suya. Sí, pues yo he tenido todas las mías. Ah, sí. ¿Cómo se llama la carta de la moneda? ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, qué tonta que soy! La Dowie. La bellota. Salud para la Wina Juliet. Salud. Que no salud. Salud por las mascotas que son nuestros hijos. Claro, para todas las madres que estuvieron ayer también, porque es una excelente madre. Ya que no podemos adoptar porque el Estado no nos deja, tenemos mascotas. Y plantas. Ya. Quiero perder. ¿Quieres perder? Buenísimo. Mira, vamos. Aquí la Carla Fonsalía dice, Samantha se llama la mía. Samantha. Saludos para Samantha. Britney, weón, hay tantos nombres que la gente les pone. Ya, vamos a partir entonces, yo voy a pedir... ya hemos partido, todo el rato hemos partido, po. Uy, pero es que ya... Ay, ¿cómo le puedo decir? ¿Qué le pido? Marca de condones. Marca de condones, ya. Como Stylus. Style. ¿Cuál? Style. Ah, es Lifestyle. Lifestyle, bueno. Durex. ¡Oh! ¿Cómo se llaman los del consultorio que entrega el consultorio? ¡Cero! Yo ocupo los del consultorio, aunque se me ha fallado. Pero yo ocupo los del consultorio. Pucha, weona. A ver. Ya, Gansa, yo me lo tomo por ti, pero lo tomo ya, por ti. Ya, mi Gansa, somos tan amigas. Somos tan amigas. Se para. Te va a calentar todo. Ya creo que te va a hacer la weá para ya, yo tengo una. Pásamela ahora. Yo ya tengo una. Nombres de transformistas chilenas que ya no están con nosotros. Ah. Oh. Como por ejemplo Francis François. Grace. Connie Dacardi. Ay, la gordita que se murió recién. Katiuska Molotov. Alexia. Oh, mira. ¿Cómo se llama? Paloma Dorantes. Tania Scarlett. Sí, pues, sí, no, esa está muerta. No, la paloma, ¿cómo se llama la de Antofa? No, era una paloma que hacía Rihanna. ¿No ponemos la paloma dorante, no? Gansa, mataste a la paloma dorante. Le maté la carrera, ¿no? Claro, mañana bueno en prensa, en la cuarta, se murió. La paloma dorante era la que participó en mi Fausto. Sí, no se ha muerto, pero una paloma, Paloma Newman. Paloma no, Newman. No, se llamaba Paloma. Sí, se llamaba Paloma Newman. No, Newman. No, sí, Newman. Había una muerte que se llamaba Paloma Newman. No, yo no sé cómo se llamaba. No, pero era como Laura Newman. No se llamaba Laura. Macarena Newman. Francesca Newman. Bueno, pero ya que toma, po. Tú, pues, yo, bueno, sí, pues si mataste una viva, ¿cómo se te ocurre? ¿Mataste una viva, weón? Agüita, me la paré. Ya, dale tú con algo. Propone algo. Ya, tú. Yo voy a proponer algo. posiciones sexuales. Ya. De las de colas. Ya. Como por ejemplo. H minúscula. H minúscula. H mayúscula. cuatro patitas, po. Pollito al velador. Pollito pastando. Misionero. Qué heteronormal. Pero sí, el helicóptero. La torre Eiffel al revés. La araña. La araña pituca. La de la tortuga. Dormir como tortuga. Dormir como tortuga. Con la cabeza adentro. Ya, 69, lógico. Ya, la bicicleta. ¿La bicicleta, Gansa? Pidiéndole a la Virgen María, rezando para ella. Ah, precioso. La posta. La posta, Gansa. compartiendo salchicha. Mirada al cocodrilo. La lágrima del cocodrilo. La lágrima del amor. El rolón. ¿Cuál es el rolón? Con la última patita te la pasas acá. ¡Oh! Con la técnica de la tijera. Claro. Tú te haces así con la técnica de la tijera y ahí. Rolón. Rolón. ¿Cuál más? Me toca a mí, po. Sí, po, weona, vamos. La... ¿Qué vos pediste? Apúrate. Tres, dos, uno. El trombón. El nunca bien ponderado trombón. Vamos. Hay que ser agua. Hay agua por ahí. El Jorge Eduardo dice: van a salir cosías, weón. Ya. Ya, terminamos con el juego. Me encantó. Rápido, diverso. Oye, vamos a ir saludando a la gente que está comentando. Tenemos a Francisco Loyola, Humberto Leighton. Humberto Leighton, saludos para Humberto. Carla Fuensalía.
Sí, la mosquita. La mosquita. Ayúdame porque hay muchos comentarios. La Maya Maya Strike dice concha su madre, oye, que se ha reído. La Samantha Price está viendo esto también. Samantha Price. Besito para ella. Oye, vamos a empezar a servir los camarones. Acá están. Ay, qué lindo. Danza con... asesina, te dicen acá. Alex Gabriel. Danza asesina. La antes juego. Y los camarones al pil pil, chiquillos, para que vayamos compartiendo y comiendo mientras que vamos hueleando y conversando. Qué rico, huevona. Yo no vengo tomadito de once, así que esto me viene pero regio. Pancito. Oye, espérame. Tostado. Y esto. Ay, qué rico. Concha de mi madre. No existía como la cola fuerte. Como yeah. en los medios estaban las colas, que algunas eran de closet y que nosotros reconocíamos, pero también estaban estas otras colas que tenían una imagen que estaba súper heteronormada. Y nosotros somos súper locas porque sentimos que cada uno es medio loca igual como con sus amigos. Como que siento que no hay o no debiera haber ninguna cola claro. que no tiene nombre de mujer. Que o que no se mujería con sus amigos en un ambiente de tranquilidad, de buena onda. Entonces esas colas como que no existían y nosotros fuimos como a tomar un poco la voz por esas colas que son de una u otra manera hace un tiempo como tapadas. Eso porque son demandas que todos pensamos y que realmente ningún partido político las agarra tanto. Usted de tal partido, ¿usted qué opina sobre el matrimonio igualitario? Mira, yo creo que bla, y se van por las ramas siempre. Está bien la unión, pero el nombre, porque la institución del matrimonio tiene que claro. ver con procrear, entonces sí, está bien, tienen que tener nuestros mismos derechos, pero pongámosle otro nombre, no claro. usemos la palabra matrimonio. Pongamos el acuerdo de unión civil. Pero acabando las huevas siempre. Entonces, como, claro, empezó entre hueveos y se empezó como gente fue a firmar al canal un día, ¿te acordás? No, fueron a firmar, nosotros hicimos un llamado así como la gente que quiera firmar por Mariconópolis y gente llegó a firmar porque en verdad se vieron como que tocados con la cuestión. Porque... ¿Cómo se te transformismo de antes con el de ahora actual? ¡Gaza, qué buena pregunta por la chucha! ¡Gaza, me escupiste! Con afilio. Claro, con lleno de ajo de la misma. ¿Cómo veo el transformista de antes al transformista de ahora? Claro, la diferencia, el compañerismo, todas esas cosas que tienen así. Mira, desde la resistencia... ¿Qué puedo decir? Siento que es un acto político el ya decir. Lo veo bien, lo veo súper bien. Siento que el mundo va cambiando y todo va cambiando. Y de repente me pasa que escucho como que no, es que las transformistas de antes hacían. No, es que las transformistas de ahora. No, es que las transformistas de antes no se preocupaban como se preocupan las de ahora. No, es que las de antes bailaban. No, es que las de antes no hablaban. Y, hablaban. Y ahora están las consagradas. Ya, y las nuevas. Y las no consagradas. No, pero es que yo soy consagrada porque yo me hice famosa ya. No, pero es que tú no tenés YouTube. No, pero es que tú no haces comedia. No, es que yo porque hago comedia. Es que ¿cachai? Entonces siento que hay tanto en el transformismo y ha evolucionado tanto que me parece que. Que es lindo, pues, weón. Bueno. Como que es cierto que antes probablemente las valientes hacían transformismo. Porque era un tiempo más difícil, igual, hay que decirlo. Era súper muy difícil. Ahora, gracias a RuPaul, igual ha ayudado a harto también un poco. Yo me tenía que esconder en el techo del Fausto porque tenía 16 años cuando empecé a hacer transformismo en el Fausto. Entonces me tenía que ir al techo porque también pasaba esto como de. Si es que vienen los pacos, tienen que esconderse porque siempre se llevan a las que están vestidas de mujer. Y uno escuchaba eso, que venía desde hace mucho tiempo atrás, desde la dictadura y qué sé yo, cuando tenían que cerrar toque de queda y bla, bla. Entonces, había que ser súper valiente para decidir hacer transformismo, porque hasta hoy, imagínate que hasta el día de hoy la gente es prejuiciosa con la gente que hace transformismo. En aquel entonces era mucho más prejuicioso. Y ahora, efectivamente, como que la gente está un poco más empoderada, que sea la palabra empoderada, pero se siente mucho más segura. Y uno dice, levantan una piedra y salen 30 transformistas. Y es como, qué bacán que eso pase. Igual ahí yo difiero un poco con mi gansa. Por favor, toma tu corcho. De eso se trata la idea del Silagi. Que claro, está bien que hoy estaba más vacío. Claro, que levanté una piedra, salgan 30 y que cada una lo enfrente de la manera que quiera. Pero siempre tratando de ser el mejor.
A mí me parece que, claro, de esta piedra que se levantan, aparecen 30, de las cuales tú ves que 5 realmente están haciendo una pega bacán. Claro, pero una pega bacán en relación a qué es lo que esperas tú que un transformista haga. No, sabes, pero también viendo todos los referentes que tienen el día de hoy los que deciden hacer transformismo. Porque tú ves realities de internet donde de verdad, teniendo tantos referentes, no te preocupes tanto, no te preocupes de aprenderte una canción, por ejemplo, y un estar listo, parado arriba de un escenario sin saberte la canción. Eso a mí me parece que es una falta de respeto hacia el escenario y hacia el público que te va a ir a ver, que te está viendo, que te puede dar un voto, que paga una entrada por ir a ver un show. Entonces, ahí es como que la parte en que yo difiero, como decían nuestras madres. Es como, si tú vas a, si vas si a hacer algo, hazlo bien. Hazlo bien, claro, ser el mejor haciendo eso. El arte del transformismo, el arte del drag va a subir mucho más de lo que podemos ver ahora. Porque de verdad existe, existe algo ahí en el mundo del drag que no sé si será la noche, de que tienen malos hábitos, que las tienen mal acostumbradas. ¿A quiénes? No, dime tres nombres. No, no. Pero, pero que de repente que se ven hinchadas, de repente se ven enflaquecidas. Claro, no, tienen que es un trabajo también, o sea, mientras ellas pero que se, están dentro de esto lo profesionalicen aún más, van a poder cobrar más, van a poder exigir más, van, de verdad. Pero sí, sí. Ahora, ¿por qué tú te saliste de transformismo, por ejemplo? Oh. Porque me aburrí de trabajar de noche. A mí me encantaba trabajar porque yo quería, yo quise estudiar teatro. Yo di la prueba en la Chile el año 99 para entrar en la generación del 2000 y no quedé en la Chile. Y me fui a trabajar al Bocara de una, donde en marzo del 2000 yo empecé a trabajar en el Bocara. Y a finales del 2000 volví a dar la prueba de teatro en la Chile y pasé menos pruebas que la primera vez. Yeah. Menos etapas y era la misma wea. Y seguí trabajando ahí hasta enero del 2005. Y estaba aburrido porque fiesta de Año Nuevo, trabajaba, Navidad, trabajaba. Yo tenía 19, 23 años, entre los 19 y los 23. Cumpleaños de mi amigo, trabajaba. Día de la Madre, trabajaba. El lunes, trabajaba. No tenía el martes, día. Trabajaba. Trabajaba todos los días. ¿Cachai? ¿Cachai la importancia y la trayectoria? Sí, Garza come más lento. Sí, Garza come más lento. Amiga, hay más. Esa hueá me la decía mi mamá. Garza tenemos que transmitir hasta las 12. quiero decir a los chiquillos que están comentando que vamos a regalar una botella de espumante y una palabra para dos personas en Contramano Resto Bar, ubicado en Bombero Núñez 388, esquina Dominica. Así que chiquillos, comenten, compartan este streaming que estamos haciendo con las gansas. Comenten. Para que al final vamos a hacer el sorteo nosotros de quién va a ir a Contramano a disfrutar de esa botella de espumante. Vaya, de verdad, concursen porque Contramano igual está lleno de está bueno. ¿Dónde han compartido un hombre? Oh. Que sepamos, porque a lo mejor sí, hemos compartido. No, entre nosotros dos con uno a la vez, no. A la vez, no. No, pero si sí, nos ha comido a alguien que se ha comido a las dos. Pero con diferente rol. Ay, pero ¿por qué tú te...? ¿Qué te lo normal? Acá estás hablando de roles. ¿Le ¡César! ¡Venga! No. Como una mamá, güey. Está llorando como una perra. Como la mascota, güey. Como una perra. El Fausto está llorando. Ya. El tema, ustedes han hecho mucho alusión, por ejemplo, a no Piñera. ¿Cachai? En su programa y en todos lados. ¿Ustedes creen que le puede jugar en contra en algún momento, como lo que también te puede haber pasado, haber comentado tú en un canal de televisión, como Canal 13 el otro día, con este director que se aprovechó del Edval? El Edval. ¿Usted cree que eso también, o ya no pasa eso como pasaba años atrás? Que te jugaba en contra por mascarte por un lado. Yo creo que siempre te puede jugar en contra el decir las cosas que tú piensas sin pelos en la lengua. Ya. Para algún sector en particular, ¿cachai? Como hablar mal de las putas te va a traer problemas con las putas. Hablar mal de los políticos te va a traer problemas con los políticos. Hablar mal de un vecino te va a traer problemas con un vecino. Uh-huh. Como que siempre el hablar mal de alguien te va a traer problemas. Ahora, el decir lo que uno piensa, que no necesariamente es hablar mal, también te puede traer problemas. Porque la gente cuando no está de acuerdo con tus ideas, ¿cachai? Te trata mal y te puede cerrar puertas. Pero también se te pueden abrir puertas, entonces como que todo puede ser al final. Cuando una persona me comenta a mí, un venezolano,
que era justo para la... desmayado, güey. No, no, justo para la época de las elecciones. una catalepsia. Porque es un venezolano. Y se quedó ahí. Y se quedó ahí dormida. Bueno, yo quedé así como, ¿qué le pasa a la prima? ¿Está tan loca? Vale, yo he visto situaciones así, en eso yo me asusté. Dije que hay que llamar a la Ash. Oh, a la mutual. Un venezolano que me dice la otra vez, como que, ah, yo quiero que gane Piñera. Como bloqueado. Claro, yo también creo que... ¿Te puede pasar las dos cosas? Con lo que decías tú, como que no les da miedo toda la cuestión. A mí, no, yo creo que estamos viviendo tiempos en que no nos tienen que dar miedo las cosas. Mm. De verdad, de decir lo que uno piensa, lo que uno quiere para uno, para el país, para las mujeres, para las cosas que uno cree, ¿cachai? Yo no creo en lo que me propuso Piñera desde el gobierno que estuvo antes. El gobierno en el que está ahora, nunca le he creído, nunca le voy a creer a nadie de la derecha, porque son los que te abrazan y te dicen, sí, nosotros estamos con ustedes, pero al momento de, no pasa nada. Entonces, no le creo, yo lo digo a siempre a viva voz con mi ganza, y no tengo miedo que el día de mañana, si me, no sé, yo creo que no estamos en tiempos de que si tú piensas distinto te van a matar, como sucedió en este país para la dictadura, ¿cachai? Y dije, me equivoqué, ¿pero qué? Fui a votar, po. No me quedé en mi casa reclamando, así como, ay, que no sé qué, que no sé cuánto. No, me paré, me levanté, me fui, estaba carreteado el día, había carreteado el día anterior y fui igual, ¿cachai? Yo creo que vaya de no creer en las convicciones o lo que propone Jaime Parada, nosotros tuvimos un hecho específico claro, que a nosotros nos hace tener una opinión específica en relación a ese hecho específico, con un par de aristas que tienen que ver con ese tema puntual y específico, ¿cachai? Yo no tengo duda de que es un loco súper inteligente, por supuesto, eso no. De que puede ser un súper, de que ni siquiera es que puede ser, que es un súper aporte a la causa, ¿cachai? Pero hay ciertas cosas que pasaron que nosotros decimos, ay, me carga que haya tenido este comportamiento, que haya dicho esto, y con esto a mí se me cayó. Claro, ¿cachai? Y me arrepiento de haber votado por él. Sí, es que lo que pasa, puntual, para que la gente igual entienda, que de repente se quedan colgados. ¿Dónde quedó ese tweet? No sé. No, sí, parece que lo dijo también. Lo dijo en matinal, en el lugar, sí, donde le preguntaron. Nosotros grabamos un video con el Frances Morales, con Efecto Moral, que era un video diciendo, te queremos Jacqueline. Claro. Te queremos Jacqueline porque es muy homofóbica, todos sabemos Jacqueline Barthes-Elbergue. Entonces nosotros grabamos un video y el Frances nosotros nos pidió que con Miganza hiciéramos unos personajes muy femeninos, como nosotros lo hacemos. Y que son actores. Somos actores, agarremos para el web y todo. Y porque éramos las gansas. Y porque éramos las gansas, ya también. Venimos de gay. Listo. Entonces después el video causó harto revuelo, salió en los matinales, salió en varios lugares, y les fueron a preguntar, por supuesto, a la gente de la diversidad qué opinaba sobre este video, sobre lo que opinábamos sobre Jacqueline Barthes-Elbergue, y Jaime Parada dijo que los gays femeninos no le hacían ninguna buena causa, no le hacían ningún bien a la causa de la diversidad sexual. Que no, es como, en el fondo, es como, no existen. Es como, en el fondo, sí, no debieran existir. Es lo mismo, que siempre hacemos referencia con Miganza, cuando en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo a los gays nos amarraban piedras en los pies y nos tiraban al mar para invisibilizarnos. Es lo mismo que estaba haciendo Jaime Parada. No le hacen un bien a la causa gay. ¿Por qué? Porque somos más femeninos, o sea, no existe. O sea, los trans tampoco nos servían, los travestis no sirven. No sirven, pero ¿qué pasa? Pues ellos tampoco Él sirven. Cuando está en campaña, o cuando estaba en campaña, ¿qué hacía? Marcha por la diversidad sexual. Ahí estaba Jaime sacándose fotos con las travestis, con los trans, con las lesbianas, con los gays más fuertes, para acaparar votos. Entonces ahí es donde a mí el discurso me queda así como... ¿Cachai? Como que me hace un toque de queda, digamos. Entonces como, no, pues, ¿cachai? No está bien lo que él está hablando, no está bien lo que él está predicando, y él está haciendo otras cosas. Por último, si dices que no, los gays más femeninos no debiéramos existir, Y vas a la marcha gay, no te saquís fotos con las travestis, no te saquís fotos con los gays más femeninos, no te saquís fotos con los trans, porque no debiéramos existir, porque somos más femeninos y no le hacemos bien a la causa. Pero tengo unos concursos que se llaman, el primer concurso se llama Ingredientes, de la cocina, que son premios. Premio, por ejemplo, la papa. ¿A qué se la daría? Ustedes me dicen un nombre dentro del ambiente gay. Ya. Voy a darle a tres a cada uno.
¿Ya? No la pienses tanto tampoco, ¿ya? Así, no hay mucho tiempo para pensar. Entonces yo voy a partir con César, ¿ya? Que ay, el premio la cebolla morada, la cebolla morada. ¿A qué se la darías? Como fuerte, como la sí, cebolla morada. Como a ti te parezca. Como rica. Como del ambiente. Para que se deje de picar la cebolla tan morada, Laura Bell. Para ti, Luchito, la manzana verde, ¿a quién se la darías? La manzana. Según tu sabor que tengas en la... O sea, supongo que hay comido alguna vez manzana verde, pues bueno. Sí, lógico, yo grababa comerciales de pasta de dientes. La manzana verde, se la daría a mi hermano, porque... Valentina Manso, vale, la Valero. Claro, porque le gusta el verde, porque es marihuanera. El ajo para ti. Pero el ajo... Yo se lo doy porque uno de repente evita comer ajo. Ya, no sé si algo lleva ajo, es como que ¿tiene ajo? Ah, no, no me lo voy a comer. Yo se lo doy a un guacho que me comí hace un tiempo atrás, que se llamaba Nacho. Ya, Luchito, el pimentón rojo. El pimentón rojo. A ti te cae mal el pimentón rojo. Me repite, heavy. Me repite. Pero sé que tengo una imagen como de la Virgen del Sagrado Pimentón. Ya. ¿Cachai? Entonces me imagino el pimentón una persona que tiene como un corazón muy lindo. ¿Cachai? Y en ese sentido, Gaso, yo le daría el premio a mi comadre Maureen Junot. Qué candida, mi Gaso. Yo soy como la del Shade y ella como la que buena onda. Yo estoy quedando como una perra. No, ella se está quedando siempre bien. Yo no quedo siempre bien. Ya, la frutilla para ti, César, ¿a qué se la daría? Yo la frutilla se la doy a una drag nueva en el ambiente que se llama Cote Miller. Cuento que es una de las drag más dulces que tenemos en este minuto, humilde, talentosa, sabe en el lugar en que está en este minuto y yo le doy la frutilla ahí. Para ti, querido, la mostaza. ¡Caso no me cae un guacho que te comiste una vez! Del ambiente gay, personaje del ambiente gay. Del ambiente gay, sí, po. La mostaza se lo doy a el ex marido de Catherine Nielsen. ¿Por qué? El Juan. ¿Por qué? Catherine Nielsen, boca en clave. Me da la sensación, o al Vladi. Ah, al Vladi. Ah, por mostacero. Claro, por mostacero, por mostaza. Ah, yo conozco a varios. Al Iván, ya, un besito para Iván. ¿Cachai? Como que eso me imagino de los mostaceros, ¿no? Ya, ahora yo les voy a nombrar personajes y ustedes me van a decir la primera hueá que se viene a la cabeza, pero rápido, si ya. Se demoran más de 2 segundos, le cambio el personaje. Ya. Ay, la regla. Ah, obvio. Ya. 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 ¿Quién pasa? Tú, ya. Ok, Aka Sumatra. Seca. Botota Fox. Hétero. Ah, ok. Angie Lace. Uñas. Cassandra Romanini. Amor. Marco Antonio de Fausto. Lo amo. Juvenal de 105. ¡Oh, rico! Lo amo más. Ok, eso fue la pregunta rápida. Ahora, si usted tiene el poder de poder elegir a una de las muertas y traerla a la vida, ¿a quién elegirías tú y por qué? Pero de la muerte, de cualquier muerte. De cualquier muerte. No, pues gay. Del mundo gay. Del mundo gay. Bueno, pero déjame preguntar, pues, una letra chica y me pierdo de algo. De las muertas, ¿a quién traería? A hija de perra. Traería de vuelta hija de perra porque no tuve la fortuna de ver su trabajo en vivo. Supe de su existencia siempre y estábamos siempre como en paralelo mientras yo trabajaba en el vocal y trabajaba en Club Bizarre y nunca tuve la oportunidad de ver su trabajo en vivo y cuando lo conocí fue demasiado tarde y siento que fue una gran pérdida y que me hubiese gustado conocerla en vivo. Perfecto, ¿y tú? Con Ida Cardil, yo encuentro que era una de las transformistas más talentosas que estaban acá. Encuentro que si no se hubiera ido tan temprano su carrera, quién sabe dónde estaría la Connie en este minuto, porque de verdad era muy talentosa con lo que hacía. Yo creo que fue una de las primeras, o sea, no de las primeras, porque existieron otras también que entraron al mundo de la televisión, como la Heather, la Arianda y todo, pero la Connie tenía otra cosita, pues tenía como un gen más artístico. Entonces, de verdad, su pega la hacía bien, era seca, era creativa, era histriónica, era buena para el verde, entonces yo la traería de vuelta para seguir gozando como ella sabía hacerlo. Ok, Luis, ¿y a quién tú sacarías del ambiente LGBT que no debería estar? Y mójate el culo, por favor, déjate de hacer la buena. Déjate de ser la buena. Porfa. Sea un poco mala. ¿Sabéis qué?
por la entrevista desafortunada que tuvo en El Interruptor con el José Miguel Villouta, sacaría a la Fernanda Brown. Porque tiene un discurso que es muy violento y que con tantos seguidores que tiene, debiera, de da una miedo. U otra manera, da un poquito de miedo y podría ser un poco más responsable. ¿Tú a quién sacarías? No me digas la Fernanda porque ya está ocupada. No, sigo fiel a mi pensamiento, sacaría a Jaime Parada. Sacaría a Jaime Parada porque mientras no nos sentemos a conversar y que él me explique realmente qué es lo que quiso decir, qué es lo que opina ahora, porque a lo mejor anda a saber tú que la prima cambió su manera de pensar, ¿cachai? Porque como que le ve combino. Porque, claro, ve las cosas de otra manera. ¿Cachai? Mientras yo no tenga esa conversación con él o como que no sepa nada de él como en de ese enfoque, lo sacaría porque encuentro que no es un cola que encuentro que puede, que hasta me puede sonar un cola oportunista. Y los colas oportunistas para mí no, de verdad no me sirven, no me siento empático con ellos. No, las cosas son como son, ¿cachai? Y por último, si vaya a tener una opinión así de tajante y así de heteronormada y así de radical como la tiene él, sé consecuente hasta el final. ¿Cachai? No te vengas a sacar la fotito después en la marcha. Aquí somos todos hermanos y somos una gran comunidad. Si tú no piensas eso. Ok. Besito, gente. César. ¿Rolando Jiménez o Luis Larraín? ¿Y por qué? No. Súper fácil. Ay, no sé si esa sea tan fácil, quizás para ti, güey. Súper fácil. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Mira, yo me la voy a jugar y a lo mejor muchos me van a decir. Y en esta pasada yo digo Rolando Jiménez. Yo digo Rolando Jiménez, ¿por qué? Porque no lo conozco, o sea, lo conozco en persona y todos nos hemos saludado. No lo conozco tanto, digamos. Diría Rolando Jiménez porque es alguien que representa la diversidad desde otro lado, desde un lado como más antiguo, por ponerlo así, no me estamos diciendo viejo, pero así como de los colas de antes, ¿cachai? Otros colas con otro pensamiento y toda la cuestión, y sin duda él también ha hecho un trabajo que de repente los colas desmerecemos. Claro, ¿por qué desmerecemos? Porque el Rolando de repente es más radical, se manda comentarios que son de repente desafortunados y todo, pero de repente nosotros somos muy, muy como malos para recordar lo que han hecho otros colas. ¿Cachai? Y los colas que vienen antes que nosotros han hecho cosas para que nosotros el camino lo tengamos un poquito más pavimentado para que podamos, no sé, por último transitar tomaditos de la mano aquí por el Bellas Artes. ¿Cachai? Entonces, por eso en esta pasada como que elijo a Rolando Jiménez sin desmerecer, por supuesto, al principito Luis Larraín, ¿cachai? Que también, por supuesto, que ha hecho un trabajo y todo, pero en esta pasada me voy por Rolando. Luis, tú, ¿Botota o Aska? ¿Y por qué? Es difícil que hagas estas preguntas que no hizo el mariconcina. Escojo la Aska porque siento que el trabajo que la Aska hace sobre el escenario es superior. Es superior y tiene una mirada como mucho más aguda acerca de la realidad. No abusa del garabato, es súper creativa, es súper rápida. ¿Cachai? Me cuesta encontrar chistes repetidos en las rutinas de la Aska. Y no me pasa eso con la Botota. Como que la Botota siento que... Es muy básico su humor. Más allá que sea básico, como que siento que es un poco más de la cintura para abajo, mucho más del garabato, y como que la escucho decir la misma, como ocupar la misma fórmula en el fondo. Yo encuentro que cuando me dijiste a mi nombre Botota Fox y yo te dije hetero, es como que la Botota yo encuentro que sea heteronormalizado, ¿cachai? Trabaja para el público hetero. Trabaja más para el público hetero que para nosotros como la comunidad, ¿cachai? Como por eso yo creo que de repente Botota, back to basics, ¿cachai? Como vuelve, no, tenemos que ser una gran comunidad, ¿cachai? Por eso yo creo que... Y está muy rubia. Muy rubia para el bicentenario. Muy rubia. Y encima, su pelo. Claro. Su pelo y rubia. Y extensiones. Ok. Si ustedes pudieran dar las gracias a alguien de la comunidad. No, a la comunidad. ¿A quién le darían las gracias? Yo le daría las... A una persona. Yo le daría las gracias...
¿A todos le hacía estas preguntas al final o las estás haciendo hoy día nomás? No, a todos. Yo le daría las gracias al MBL, a Pedro Lemebel, porque admiro su trabajo, admiro lo que él representaba desde un cola bien marginal, ¿cachai? Que logró meterse en el mundo como burgués también y ser reconocido como artista, como escritor. Encuentro que no fue, no estuvo bien, también como reconocido también, ¿cachai? Sí, bien logró meterse como en este mundo burgués, nunca fue tan reconocido como él, como su obra, y ahora que ya no está, se reconoce mucho más. Y por eso yo le doy las gracias, porque a mí también me abrió un mundo, también me abrió el conocer otras realidades, inventarme otros mundos en mi cabeza, olvidarme de mi mundo e irme para otros mundos, ¿cachai? Con su creatividad, con su lectura. Entonces yo le doy las gracias totalmente a Pedro Lemebel. Perfecto. Con las históricas, pues bueno. ¿Y tú? ¿Qué cagaste? Si fuese por historia, por con las históricas, como que son varias personas las que tendría que agradecer. No, dame una, poche, okay. Que tuve así como que ahí sí. Hay varias historias, o sea, están claros, pero dame Yo le agradezco a las primas travestis que fueron las primeras en marchar. En Chile. A cara descubierta. A cara descubierta. Sí, porque si no fuese por las primas travestis, nosotros no podríamos marchar hoy día a cara descubierta y tener fiestas con camión y con miles de personas marchando con banderas de colores. Y eso, sí, a las travestis, bueno, que están siempre abajo, como en el mundo cola, son las más marginadas. Entonces le agradezco a ellas por dije por mientras yo voy a despedir el programa, yo en verdad, chiquillo, le daba las gracias a toda la gente que nos vio. En verdad, este proyecto se hizo con mucho cariño. Gracias por seguirnos, gracias por comentar, gracias por vernos. La verdad que se hace con mucho cariño y vamos a seguir haciéndolo la segunda temporada después que volvamos de Brasil. Porque con la ganza, la César, nos vamos a Brasil a la Gay Paradise de 2018 de Sao Paulo. Pero de vuelta de ahí vamos a tener con la segunda temporada. Y la verdad, gracias. Gracias por vernos, gracias por seguirnos, gracias por estar en línea. Oye, chiquillos, en verdad, muchas gracias por venir a mi casa. No, por favor, gracias a vos. Se me pasó volando la huevada. A mí también, la pasamos muy bien. Gracias, mil gracias. ¡Dos horas! Mira, quedan 15 segundos para hacer las 2 horas. ¡Exacto! ¡Hagámoslo así! ¡Ya! ¡Chao! ¡Chao, amigos!